bueno de venir en época navideña a Millennium Park es que pueden tener estas vistas espectaculares de Navidad. Esto es increíble, está hermoso aquí. Uf. Está haciendo frío. Pues está bien. Escogí venir tempranito, son alrededor de las 7 de la mañana, para poder disfrutar Millennium Park sin tanta gente como normalmente está lleno. Obviamente es el punto turístico más visitado de aquí de Chicago. Ese balconcito que ven allí es un punto obligado para la foto, pues está casi casi si te viniste a Chicago y no te tomaste una foto en ese balconcito, no viniste a Chicago, no tendrías cómo probarlo. Así que vamos a ver qué, vamos a tomarnos la tradicional selfie en ese punto. Y ahorita seguimos viendo más de Millennium Park. Bueno amigos, otro punto importante, yo creo que este sí es el principal y el objetivo de todos los que vienen a la ciudad de Chicago, es a tomarse selfie en el tradicional frijol. Se ve más grande en fotos y videos, pero déjenme decirles que sí es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Y una de las formas más agradables de venir a visitarlos precisamente temprano, cuando no hay tanta gente, se puede disfrutar un poco más. Quiero que vean cómo se refleja toda la ciudad en el frijol. Vamos a reflejarnos también nosotros. Y este es sin duda alguna uno de los puntos obligados para los que vienen a visitar Chicago. Ahí estamos. Pareciera que escogí un mal día para venir a grabar porque es muy temprano y está haciendo demasiado frío, pero creo que por la hora y por el clima, pero es cuando se puede disfrutar un poquito más venir aquí al famoso frijol de Chicago. Y bueno, la recomendación es, si quieres una buena foto, es venir temprano, siempre. Porque más tarde estás saturado de personas y es más difícil encontrar una buena selfie.
3, 2. Otro de los tradicionales puntos a los que tienen que venir a visitar aquí en Millennium Park es que en la temporada de invierno hacen como en esa terracita justo enfrente del frijol una pista de hielo. Entonces, si quieren venir a patinar como los dioses o hacer el ridículo como yo, esta es una gran opción que hay para temporada de invierno, para niños, jóvenes, primeras citas, segundas citas. ¿Qué tal, Jamás en mi vida yo he patinado en hielo, entonces muy poco probable que yo venga a patinar y vamos a hacer el ridículo aquí en el mero centro de Chicago, ¿no? He patinado en estos charquitos de repente cuando se congelan y créanme que no se ve para nada bonito. Entonces, si te gusta patinar, creo que esta es una gran opción para venir aquí al centro de Chicago y patinar aquí en la pista de hielo improvisada enfrente del centro. Es otra cosa que hace a Millennium Park uno de los parques más agradables para venir a visitar, un punto turístico, la verdad, increíble. Está bonito, está muy bien cuidado y está a escasos metros del centro de Chicago, que mezcla como la selva de asfalto, un parque grande y muy bonito. La verdad, un punto que no se pueden perder. Amigos, aquí hemos concluido ya el video de Millennium Park aquí en Chicago. Espero que les haya gustado mucho. Hay muchas cosas, hay más cosas que ver, pero quise mostrarles lo más atractivo para los turistas. Y pues nada, aquí entre mis amigos los carones de Chicago, me despido, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.